En esta presentación echaremos un vistazo a un problema en el que hay una liquidación de una sociedad, y dentro de esa liquidación, un socio va a terminar con un recuento de capital negativo, y tendrá que pagar a la sociedad dentro del proceso de liquidación. Lo primero con lo que vamos a empezar es tener una proporción, y cambiar este tipo de formato de relación a un formato de porcentaje. Esto se va a ver a menudo en problemas en los que tenemos este 321 o algún tipo de configuración como esta para mostrar la participación en las ganancias. Una de las razones es que nos ayuda a tener una proporción, en caso de que algunos de los porcentajes no sean exactos. Así que la forma de lidiar con esto es que vamos a sacar la calculadora, y vamos a decir que tenemos 3 más 2 más 1 nos da 6. Así que vamos a tomar el 3 sobre 6, que es el 50% para nuestra primera cuenta de capital, y luego nuestra segunda cuenta de capital es 2 sobre 6 o el punto 3333, para nuestra segunda cuenta de capital, y luego 1 sobre 6 para la tercera cuenta de capital. Así que lo haremos de nuevo con fórmulas aquí. Vamos a decir que esto es igual a 3 sobre 6 50%, esto es igual a 2 sobre 6 o el punto 333, nótese que esto realmente dura para siempre. Es el punto 3333, para siempre aquí. Aunque solo podemos ver los dos decimales en este formato, es importante tener en cuenta esto, porque cuando usamos esta celda en una fórmula, entonces sacará el número real 1.3 en lugar de solo el punto 3, 3. A continuación, haremos lo mismo con m. Así que vamos a decir que esto es igual a 1 sobre 6 fue punto 17. Y luego, si lo sumamos, por supuesto, suma 1 o 100%. Así que vamos a usar esta información para trabajar el resto del problema. Ahora bien. Estos van a ser el tipo de nuestro balance de prueba. Tenemos 182.5 de efectivo. Tenemos 3, 530.000 de inventario, nuestros activos. Ese va a ser el único activo con el que nos ocuparemos aquí. Y luego tenemos la cuenta por pagar, 240.000 y las cuentas de capital. Así que sabemos que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, o este más, esto es 712.5, y estos son 712.5. Así que ahora vamos a usar esta información para liquidar la sociedad en nuestra secuencia, primero vendiendo los activos, luego pagando los pasivos, luego pagando la cuenta de capital, pagando a los socios. Debemos hacerlo en ese orden, o realmente deberíamos hacerlo en ese orden, porque si no lo hacemos, entonces podríamos terminar en un problema en el que las cuentas de capital terminen con un saldo negativo. Y aún así. Al hacer este proceso, como en este problema, tendremos un saldo negativo y queremos evitarlo tanto como sea posible, porque eso resultará en discusiones en la sociedad, muy probablemente dentro del proceso de liquidación. Entonces, para evitar eso, en la medida de lo posible, primero vamos a vender el inventario, obtener todo el efectivo que podamos, pagar los pasivos y luego pagar a los socios. Ese es el primer paso. Vamos a vender el inventario. Ahora vamos a decir que lo vendimos por 320.000 en este problema. Así que lo teníamos en los libros por 530.000, lo vamos a vender por 320.000, luego vamos a quitar el inventario de los libros por lo que está en los libros, porque nos vendieron la cantidad total, 530.000, y luego tenemos una diferencia. Si destacamos estos dos, el 530 menos el 320 nos da la diferencia de 210 dólares, que luego vamos a tener que asignar a los socios de acuerdo con su acuerdo de asociación, su división 5033 y 17. Entonces, para hacer eso, en una calculadora, diríamos que tenemos 320.000 menos los 530.000 que nos dan 210 veces para K.550% por el porcentaje 105 lo mismo. Si tomáramos 210 veces el porcentaje para C, sería el punto 33. Pero tenga en cuenta que eso es bastante bajo, porque en realidad va a ser el .333 para siempre, si usamos esta celda en realidad no saldrá este número. Llegará a 70.000 y ver eso, solo para ver cómo ese redondeo puede despistarnos a veces. Si fueron 210.000 veces, 333.333, 333, está bastante cerca. Si tomamos la razón de 210.000 por 1,3 o la dividimos por 3, entonces obtenemos esos 70.000 que es lo que aparecerá. Aunque solo veamos el punto 333, aquí una vez que usamos la fórmula. Así que hagámoslo ahora. Vamos a hacer esto con las fórmulas de aquí, lo que vamos a hacer es sumarlas, porque son un problema de resta, porque esta es negativa y aquella es positiva. Entonces, si decimos este número más este número, va a decir este número más el negativo, que es una resta. Podemos decir que la suma igual de estos dos, lo que en realidad será un problema de resta, porque este es un número negativo, se pone entre paréntesis por el 50% y se entra. Así que todo lo que hicimos fue sumar esos dos, que es un negativo, lo que hace un problema de resta, por lo que 210 por 50%, así que lo haremos aquí de nuevo. Vamos a decir que esto es igual a la suma. Haga doble clic en la función suma. Resalta esos dos números que en realidad serán un problema de resta. Cierre los soportes. Tiempos en ese punto, 33, 3, que en realidad es 1, 3, o 2, 6, lo mismo, 70.000, así que luego haremos esto de nuevo. Vamos a decir que es igual a la suma de los paréntesis, y vamos a resaltar estos dos, cerrar los paréntesis, por este punto, un 7, lo que nos da los 35.000, así que esa va a ser nuestra asignación. Por supuesto, si lo sumamos, tenemos los 210, que son iguales a nuestra pérdida de 210, así que ahora bajaremos los saldos. Así que vamos a sumar estos, vamos a reducir los saldos para que estemos en efectivo. Solo vamos a decir que es igual a la suma de estos dos números, lo que reduce el saldo del inventario. Y podríamos simplemente copiar eso a través de esa fórmula, pero voy a hacerlo de cada manera, cada vez, para que podamos enfatizar lo que estamos haciendo aquí tanto desde el punto de vista de Excel como matemática y teóricamente, ¿por qué lo estamos haciendo? Así que el inventario estaba aquí, se va a bajar a cero porque lo vendimos todo, las cuentas por pagar simplemente se van a reducir, sin cambios. Así que solo voy a decir que esto es igual a ese mismo número. Luego, las cuentas de capital las sumarán y puedo usar la función de suma, aunque sea un problema de resta. Así que son 93.000 menos los 105, si sumo este problema, sin embargo, va a tomar esto como algo positivo, eso es negativo, por lo que va a restar los dos. Así que todavía podría usar la suma igual. Haga doble clic en la suma, resalte y observe que en realidad fue a un número negativo, porque, por supuesto, ya sabe, pasó de 0 a 0 y luego en la dirección negativa. Así que ese es un problema para acá aquí, su cuenta de capital entró en negativo. Eso no es bueno. Y luego vamos a resumir: C es igual a la suma. Entre paréntesis, estos dos enter, y, a continuación, M es igual a la suma. Haga doble clic para resaltar estos dos. Ese es el 106, de 160, 7000 menos 35000 nos da 132000 bien, entonces vamos a tener la recompensa. Ahora, esto es lo que es un poco usual, inusual aquí. Lo nuevo aquí, y es que la cuenta de Kate tiene un saldo negativo. Así que alguien tiene que ir a este socio y decirle, oye, ¿sabes qué? Vendimos el inventario por mucho menos de lo que está en los libros, lo que resultó en esta gran pérdida de, ya sabes, 210 mil. Eso hizo que tu cuenta de capital pasara de un saldo positivo a que le debas a la sociedad 12 mil dentro del proceso de liquidación. Con suerte, podemos hacer que este socio nos pague dentro del proceso de liquidación, pague a la sociedad y luego podamos asignar el pago de acuerdo con el acuerdo de participación en las ganancias. Pero no siempre es así. Quiero decir, dentro de un proceso de liquidación, puede ser difícil obtener pagos a veces porque estamos tratando de liquidar el proceso, y este problema mostrará el pago, y luego el siguiente mostrará lo que sucedería si no pudiéramos, ya sabes, obtener un pago de este socio mientras ocurría el proceso de liquidación. Así que ahora vamos a ir a ese caso de pagar a la sociedad, lo cual es bueno, eso es lo que debería suceder. Así que es bueno para él por el bien. Así que vamos a decir que 12.000 van a subir por efectivo, y luego su cuenta de capital va a bajar en 12.000. Así que ahora, ahora vamos a resumir esto. Así que obtuvimos los 500-2.500 kilos que nos pagaron en la asociación, 12.000, por lo que si lo sumamos, es igual a la suma. Haga doble clic en la suma. Resalte esas dos celdas. Ahora estamos en efectivo de 514.500 inventario todavía cero. Solo dejaré que 0 cuentas por pagar sigue siendo 240, así que solo diré que es igual a 240, luego el capital de K lo sumará. Así que voy a decir que es igual a S, U, M, haga doble clic en la suma y resalte esos dos. Así que menos 12.000 y positivo 12.000 es igual a 0, y así ahora la cuenta de capital de K está en 0, lo cual es bueno. Y luego vamos a decir que esto es igual a la pestaña 142.500, y luego M es igual a 132.000, y entramos para que todavía tengamos el... Activos de 514.500 iguales a los pasivos más el patrimonio neto. 514.500 ahora tenemos que deshacernos de la cuenta de cuentas por pagar, por lo que las cuentas por pagar en los libros de 240 son un pasivo. Queremos saldar los pasivos antes de asignar dinero a las sociedades, a los socios de la sociedad. Así que vamos a pagar 240, así que vamos a estar aquí. Vamos a decir menos 240.000 tab, tab dentro de e52 menos 240.000 sin efecto en las cuentas de capital. Ahora vamos a resumir esto de nuevo. Teníamos un saldo de 514.500 en efectivo. Acabamos de pagar 240.000 y usaremos la función de suma, que en realidad será un problema de resta, porque va a sumar un número positivo y negativo. Por lo tanto, esto será igual a la suma del doble. Haga clic en la función de suma, resalte esos dos números y eso sale a 274.500, haremos lo mismo aquí. En E53 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte esos dos números y eso sale a cero. Y luego las cuentas de capital, simplemente reduciremos el saldo. Así que en G53 es igual a ese número, y luego en H53 es igual a ese número, y entra, está bien, y luego podemos simplemente distribuir, así que ahora tenemos efectivo de 270, 4.500 y el capital de C. Y M cuenta con 142.5 y 3, 132.000 respectivamente, y podemos pagar eso ahora último paso. Así que vamos a pagar 274.512C, 142.500 y M1, 32.000, y ahora podemos sumarlos en la cantidad final. Así que vamos a sumar esto y lo sumaremos de nuevo a 0, porque esto es positivo y eso es negativo. Así que vamos a decir que es igual a SUM, suma esos dos y tabulador, y haremos lo mismo aquí, es igual a SUM, y sumaremos esos dos tabuladores, una vez más, es igual a SUM, sumando esos dos y tabulador, y ahora estamos en todos los ceros aquí. Así que ese es nuestro objetivo, vamos a hacer lo mismo ahora en un formato de entrada de diario, y veremos el balance de prueba. Y esto es algo que a menudo vemos los problemas en este formato de tabla con los problemas de los libros y también en la práctica. Pero cuando realmente lo registramos, y es que tenemos que hacerlo con una entrada de diario, y es realmente una buena práctica verlo en las entradas del diario. Para mí, es más fácil hacerlo en un formato de entrada de diario. Por lo tanto, si trabajas con muchas entradas de diario, tiene sentido ver realmente el balance de comprobación, y luego puedes ver lo que vas a hacer en el formato. Por lo tanto, los problemas de liquidación son realmente una buena práctica para eso. Así que tenemos un balance de prueba bastante simple aquí, pero tratamos de dar algunas de todas las cuentas para que podamos ver cómo funcionaría esto. Así que tenemos el efectivo como activo, tenemos el inventario, tenemos las cuentas por pagar como nuestro único pasivo. Tenemos las cuentas de capital. Esto refleja nuestros saldos iniciales aquí en la mesa, por lo que sabemos que los débitos son números entre corchetes y los créditos son números entre corchetes, por lo que si los sumamos, suman cero. Bien. Ahora vamos a seguir nuestros mismos pasos. Vamos a vender el inventario, los activos, luego vamos a pagar el pasivo, y luego vamos a asignar a los socios. En el último paso, ten en cuenta que no hay nada en ingresos y gastos. Es importante tener en cuenta que habíamos cerrado, debimos haber cerrado la cuenta de resultados. Por lo tanto, tenemos un balance de prueba posterior al cierre en esencia, aquí solo cuentas de balance general cuando hacemos este proceso, porque eso significa que este lado de los activos menos los pasivos. 472, 500 es igual a esta equidad de lado. 472, 500 y podemos cerrar esto a las cuentas de capital. Así que primero vamos a vender el inventario. Así que el inventario está en los libros por 530.000 y vamos a venderlo. Vamos a conseguir dinero en efectivo. Así que solo vamos a conseguir, sin embargo, 320.000 a pesar de que está en los libros para 530, así que vamos a conseguir efectivo. El efectivo es una cuenta de saldo de odor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, otro débito. Así que copiaremos el dinero. Lo pondremos en la parte superior de J42 a la derecha, haga clic y pegue. 123. La cantidad será que 320.001 120.000. Entonces vamos a acreditar el inventario. El inventario es una cuenta de activo. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, este caso, un crédito. Así que copiaremos el inventario, haremos clic derecho y copiaremos vamos a poner eso en la celda J47, haga clic derecho y pegue. 123, estamos. Voy a sangrar eso a medida que avanzamos. Así que voy a subir hasta el aumento de la alineación de la pestaña de inicio superior en la dentina. Y luego el lado del crédito de esto va a ser lo que sea que esté allí, 530.000, así que vamos a acreditar 530.000 para que baje a cero. La diferencia entonces será la ganancia o pérdida en la venta. Esa va a ser nuestra cuenta de resultados. Así que fíjate dónde está. Aquí abajo está en la cuenta de resultados. Observe en nuestra tabla que acabamos de asignarlo directamente a las cuentas de capital de la tabla. Pero aquí vamos a hacer un proceso de dos pasos, y hacer esta venta como si fuera normalmente cuando vendemos inventario. Vamos a registrar la ganancia o pérdida en el estado de resultados, luego lo cerraremos a las cuentas de capital. Así que esto va a ser una pérdida. Entonces vamos a copiar la ganancia o pérdida en el estado de resultados ponerla en j48 clic derecho y pegar 123 si tomamos el 530 menos el 320 y obtenemos el 210 que va a ser un débito porque los débitos son lo que se necesita para estar en balance Aquí vamos a hacer esto con la fórmula del enchufe la fórmula de la suma negativa Así que diremos suma negativa haga doble clic en la función suma y resalte esas cuatro celdas y ahí lo tenemos 210 mil así que no Puse esto en la parte inferior, aunque sea un aunque sea un débito. Así que podríamos invertir el orden. Pero la estructura de esto tiene más sentido para mí volver atrás y mirar lo que se ha hecho. Así que voy a mantenerlo ahí en este formato, por lo tanto. Así que vamos a publicar esto. Entonces vamos a decir que el caché está en la parte superior. Esta es la caché en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a publicarlo en la columna de entradas donde diremos que es igual a. Y nos desplazamos hacia la izquierda, y señalamos ese 320 subiendo los 182.500 por 322.500 2.500. Luego vamos a ir al inventario. El inventario está aquí en el balance de prueba. Vamos a estar en P47 y decir iguales, apuntar a los 530.000, bajar el saldo de 530 por el fondo 532.0, y luego tenemos la ganancia. Así que aquí está la pérdida. En este caso, la pérdida. Aquí está la ganancia de la pérdida. Un débito va a ser una pérdida, porque es como un gasto, un gasto de diputado, en lugar de que los ingresos sean un crédito. Así que vamos a decir que es igual a, y apuntar a que 210 eleva el saldo de 0 a 210 a 210, así que ahora tenemos este 210 en el estado de resultados. Y dijimos antes de eso, tenemos que cerrar la cuenta de resultados. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ahora. Tomaremos esto. Esta ganancia, es una ganancia de 210 mil dólares. Lo asignaremos a las cuentas de capital. Así que vamos a copiar esto, voy a copiar la ganancia, y voy a tratar de ponerla en la parte inferior. Trataré de mantenerme en el formato correcto esta vez. Así que va a haber 123 mil 123, y luego la ganancia va a estar por debajo, así que la pérdida. Así que con el botón derecho, haz clic y pega. Estoy en la celda J. 53 que debería darnos suficiente espacio si estamos aquí abajo en G, 53, entonces voy a ir a la alineación de la pestaña inicio aumento en abolladuras y vamos a acreditar esa celda en L, 53 menos 210.000, y luego debitaremos las tres cuentas de capital. Así que destacaremos las tres cuentas de capital. Cópialos. Haga clic con el botón derecho y copie. Hagámoslo de nuevo. No estoy seguro exactamente de lo que sucedió. Copiar. Y luego lo pondremos en la parte superior aquí en J50, Haga clic derecho y pegue. 123. Muy bien. Así que ahora vamos a tomar esos 210 y los vamos a asignar de acuerdo con sus ratios de participación en las utilidades que voy a sacar de aquí. Y la razón por la que tenemos que hacerlo es porque si solo escribimos el punto 3, 3, no va a salir el número correcto. De nuevo tenemos que usar esta celda porque en realidad es 1-3, así que vamos a, vamos a estar en la celda K. Y la celda K50 para el capital de K, y decir que esto es igual a un negativo para voltear el signo de este número por ese 50%, deberíamos obtener el mismo, 105.000 que obtuvimos en la tabla. Volveremos a hacer lo mismo aquí. Voy a decir que hay que decir menos de este número por el porcentaje de C igual a Enter, igual a menos. 210.000 veces el porcentaje de M y entra. Así que ahora, si sumamos estos, si los destacamos, debería sumar 210, que es lo mismo que el crédito. Si lo resaltamos todo, suma cero. Así que funciona. Está en equilibrio. Vamos a publicarlo entonces. Así que aquí está la cuenta de capital. Cuenta de capital de acá vamos a ponerlo aquí en la página 49. Vamos a decir que es igual a. Señalamos el 105.000 y entramos trayendo el saldo. Volteándolo de un saldo acreedor de 93.000 a un débito de 12.000. Ahí es donde está el problema. Este problema es el hecho de que se invirtió a este saldo deudor de 12.000. Luego tenemos el capital C, 70.000 que vamos a poner aquí en P50 es igual a ese 70.000 llevando el saldo de 212.500 a 72.140.25.00. Entonces el capital de C va a ir aquí. Así que estamos en P51 donde decimos que es igual a, y apuntamos a los 35.000, por lo que tenemos que 160.7000 va a bajar en 35.000 a 132.000, y luego tenemos la ganancia que va a bajar aquí. Ya hay algo en esa celda. Así que vamos a hacer doble clic en él ir al final después del 8 y decir más y apuntar a ese 210 que bajará el saldo una vez que presionemos Enter. Nos devolverá al equilibrio y traerá el ingreso neto de nuevo a cero. Así que ahí lo tenemos. Bien, entonces tenemos, ahora hemos asignado eso. Ahora tenemos esta pérdida con la que tenemos que lidiar, ese va a ser el siguiente paso. Así que, de nuevo, tenemos que ir a la cuenta de capital de K y decir, oye, Sabes que lo vendimos porque hubo una pérdida en la venta y tu cuenta de capital pasó de una cuenta de capital positiva a una cuenta de capital negativa, lo que significa que le debes dinero a la sociedad dentro del proceso de liquidación. Podría pagar a la sociedad. ¿Y si lo hacen? Entonces, eso es genial. Entonces, podemos decir que el efectivo va a aumentar en los 12.000 que debe el socio K dentro de este proceso de liquidación. Así que vamos a copiar el clic derecho y copiar el efectivo. Ponga eso aquí en J55, haga clic derecho y pegue 123, la cantidad va a ser para esos 12.000. Vamos a acreditar los 12.000 también. Voy a poner un negativo de ese número, y luego lo tomaremos de la cuenta de capital. Así que en N49 haga clic derecho y copie, y lo pondremos aquí en J56 haga clic derecho y pegue 123. Luego vamos a ir a la alineación de la pestaña inicio, aumentar la sangría, y ahí lo tenemos. Así que ahora podemos publicar esto. Así que aquí está el dinero aquí, aquí está el efectivo en la parte superior. Queremos estar en el medio. Así que estamos en P46, hay algo en esa celda. Por lo tanto, haremos doble clic en él, iremos hasta el final y diremos más. Y luego señale que 12.000 elevan el saldo de 502.500 a 514.500, y luego tenemos la cuenta de capital aquí. Aquí está la capital. Cuente con el balance de comprobación. Vamos a estar en el medio en B49 doble clic. Ve hasta el final de más, y luego señala esos 12.000 que reducen el saldo a cero. Así que ahora el saldo está en cero, y solo tenemos estas otras dos cuentas de capital, pero todavía tenemos que pagar el pasivo a pagar. Ese será nuestro próximo paso. Así que queremos pagar lo que se paga. Vamos a pagarlo al contado. Así que el efectivo va a bajar. El efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer lo contrario a crédito. Así que copiaremos la celda en 46, haremos clic derecho y copiaremos. Voy a saltar una celda, saltar otra, ponerla en la parte inferior en J59, clic derecho y pegar 123, luego vamos a ir a la casa. Alinee las pestañas, aumente la sangría, y la cantidad va a ser para estos 240.000, mil, así que vamos a pagar en efectivo de un crédito a 240.000, mil, y luego vamos a debitar algo 240, voy a decir negativo de ese número, volteando el signo, y eso va a ir a las cuentas por pagar. Así que las cuentas por pagar van a bajar a cero. Así que en el N48 a la derecha, haga clic y copie. Vamos a poner eso en J58, clic derecho y pegar 123, y luego simplemente publicaremos esto. Así que aquí está P, aquí están las cuentas por pagar. Vamos a publicar eso aquí en el balance de prueba en P48, por lo que dentro de P48 diremos que es igual a... Apunta a que esos 240.000 reducirán el saldo a cero. Y luego el efectivo está en la parte superior. Así que vamos a desplazarnos un poco hacia arriba hasta la página 46, hay algo en él. Así que haremos doble clic en él. Iremos al final y diremos más y luego nos desplazaremos un poco hacia abajo, y recogeremos ese número de caché e ingresaremos, por lo que ahora estamos de vuelta en equilibrio aquí abajo. Ahora solo nos queda el efectivo y las cuentas de capital. Y es bueno verlo de esta manera, porque podemos decir, está bien, el efectivo es 247 si destacamos estos dos, es 274, es 274.500, son iguales. Por lo tanto, podemos pagar el efectivo y pagarlo a los dos propietarios, los dos. Cuentas de capital. Tenga en cuenta que estas cuentas de capital no van a representar, casi nunca, los porcentajes de participación en las ganancias, porque estos son solo el porcentaje de las ganancias compartidas y no necesariamente, casi nunca se correlaciona con cuánto se invirtió a lo largo de toda la vida de la sociedad y la cantidad extraída. Esos dos no tienen que estar alineados con los porcentajes de la asociación, a menos que se indique en el acuerdo de asociación. Por lo tanto, la mayoría de las veces, las cuentas de capital no serán iguales a esos porcentajes. Bien, entonces vamos a pagar esto. Así que vamos a decir que el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario. Así que copiaremos esto, y va a ir debajo de nuevo. Así que hay dos cuentas de capital, y va a estar en la parte inferior, porque vamos a acreditarla. Así que trataremos de estar en el formato adecuado aquí. Así que estamos en J, 53J. 63 derecho. Clic y pegar. 123. Entonces voy a subir a la parte superior de la casa, alineación de pestañas, aumento de abolladuras. Y luego estamos en la celda L, 63. La cantidad es un crédito de 274, 500 billetes. Si quisieras intentar poner una referencia, como un negativo de ese número, no puedes hacerlo allí, porque tendrás una referencia circular una vez que la publiquemos, porque la vamos a publicar aquí, lo que va a cambiar ese número, que habríamos usado aquí abajo. Así que ten en cuenta que las fórmulas serían las mejores siempre que sea posible. Pero de vez en cuando, el problema más común será una referencia de círculo como esa. Y por lo tanto, sean conscientes de eso cuando suceda. Entonces vamos a tener la capital C y la capital M. Solo vamos a copiarlos, hacer clic derecho y copiar. Colócalos en la parte superior. Estamos en la celda J, 61, hacemos clic con el botón derecho y pegamos 123 y luego, nuevamente, no estamos usando los porcentajes de participación en las ganancias. Aquí solo estamos sacando lo que está en la cuenta de capital. Solo estamos pagando lo que se debe. Esto representa básicamente lo que se debe. Ahora está a un valor contable, porque solo tenemos efectivo, antes no estaba a un valor contable, porque teníamos un inventario que posiblemente podría tener un valor diferente al que tiene en la librería. Así que ahora vamos a pagar esto en 142.501.32.000, y si sumamos esos dos, suma cero si los sumamos todos, y podemos publicar esto entonces. Así que aquí está la C capital. Aquí está C mayúscula en la parte superior. Queremos estar en P50, donde diremos, doble clic, ir hasta el final de la misma más y luego señalar ese 142.500 reduciendo el saldo a cero. Y luego aquí está la capital de M, aquí está la capital de M, vamos a ir al centro haciendo doble clic en él. Vaya al final de más y luego señale que 130, 2000 traen el saldo, hasta cero. Y luego tenemos el dinero. El efectivo estará en la parte superior, por lo que tendremos que desplazarnos un poco hacia arriba. Vamos a estar aquí en P46, haga doble clic en él, vaya hasta el final, y luego nos desplazaremos hacia abajo un poco. Y estamos recogiendo esa cantidad de efectivo, y eso debería devolvernos el equilibrio y aumentar el efectivo. Así que ahí lo tenemos. Ahora estamos en ceros y hemos liquidado la asociación. Así que.